Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Casi Familia TV. Les saluda su amiga Reina. ¿Buscas una comida deliciosa y fácil de preparar que satisfaga a toda la familia? No busques más. En esta receta te mostramos cómo crear un plato increíblemente sabroso con ingredientes simples que seguramente tienes a mano. Con solo unos pocos pasos podrás disfrutar de una combinación irresistible de carne molida sobre papas, que hará que todos vuelvan por más. Prepárate para sorprender a tus seres queridos con este plato sencillo pero lleno de sabor. ¡Comenzamos! Para esta receta vamos a estar usando 8 papas tamaño regular. Aquí ya las tengo completamente limpias. Pelamos nuestras papas y las vamos a ir reservando. Una vez que terminemos de pelar todas las papas, las vamos a lavar nuevamente. Bueno, las cortamos por la mitad y luego las vamos a ir cortando de esta manera. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Reservamos todas las que vamos cortando y así seguiremos hasta terminar con todas las papas. Vamos a usar 3 dientes de ajo y un pedazo de cebolla o la mitad de una cebolla. Vamos a triturar los 3 dientes de ajo. Esto lo vamos a hacer todo antes de que nos vayamos a la estufa. Ahí está, miren. Ya tenemos el ajo triturado o también puede ser picado. Lo tenemos que picar bien, bien finito. Ahora pues vamos a cortar la cebolla. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Reservamos nuestra cebolla picada. Pero antes de irnos a la estufa les voy a enseñar los otros ingredientes que vamos a usar. Vamos a estar usando 2 libras de carne molida. Esto es carne de res. Y para sazonar esta deliciosa comida vamos a estar usando una cucharada de orégano. Esto lo vamos a dividir en 2 partes. Vamos a estar usando una cucharada de paprika, 2 hojitas de laurel, sal y pimienta al gusto. Vamos a usar salsa de tomate o pasta de tomate, la que consigan, puré de tomate, o también pueden hacer una salsa ustedes. Vamos a estar usando 2 tazas de salsa y vamos a usar aceite de oliva o puede ser aceite vegetal. Y aparte vamos a estar usando una taza de agua y también vamos a estar usando queso. Bueno, ustedes aquí pueden utilizar cualquier tipo de queso siempre y cuando sea queso para derritir. Yo estoy usando una mezcla de queso. Esto viene en 2 tipos de quesito. Es estilo mexicano y también estaremos usando queso en rebanadas. En una cazuela vamos a agregar un poco de aceite. Más o menos como una cucharada de aceite. Prendemos nuestra estufa a fuego medio bajo. Cuando el aceite esté caliente, vamos a guisar la cebolla y el ajo. Guisamos el ajo y la cebolla por alrededor de 1 minuto para que suelte su sabor. Bueno, una vez que ya esté listo, vamos a agregar las papas. Vamos a sazonar las papas con la mitad de esta cucharada de orégano. Agregamos la paprika. Vamos a ponerle un poquito de pimienta molida. Le vamos a poner sal. Y vamos a mezclarlo todo muy bien. Ya que esté bien mezclado, vamos a taparlo y esperamos 15 minutos. Y para que no se nos queme, lo vamos a mover de vez en cuando para que se cocine parejo. Lo tapamos y así vamos a estar haciendo durante los 15 minutos. Después de 15 minutos, vamos a ver cómo va. Miren. Esto ya está listo.
lo vamos a pasar a una fuente o a un refractario que podamos llevar al horno. Miren nada más, qué delicia. Ahora vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y en la misma cazuela vamos a agregar un poco más de aceite. Esperamos que se caliente. Vamos a guisar ahora la carne. Bueno, una vez que el aceite ya esté caliente, vamos a agregar la carne. Desbaratamos la carne. Vamos a sazonarlo. Agregamos el resto de orégano. Agregamos un poquito de pimienta molida. Vamos a agregarle sal. Y vamos a mezclarlo. Guisamos esta carne a fuego medio alto. Después de 15 minutos o cuando veas que ya la carne está precocida, por decirlo así, bueno, vamos ahora a agregar la salsa. Aquí va una taza de salsa. Aquí va otra. Y le agregamos una taza de agua. Vamos a colocarle las dos hojitas de laurel. Rectificamos la sal. Para mí está bien. Así que ahora vamos a taparlo y esperamos 15 minutos. 15 minutos más tarde ya está listo nuestro guiso. Miren. Apagamos la estufa. Y antes de colocarlo aquí en nuestro refractario, le retiramos las hojitas de laurel. Y miren qué ricura. Bueno, vamos a esparcirlo. Y le vamos a colocar el quesito. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita y súper fácil, como este que estamos haciendo el día de hoy. Es súper sencillo, pero muy delicioso. Y le vamos a poner más de este que está mezclado. También puede ser queso mozzarella. Aquí ya es al gusto. Vamos a ponerle un poquito más de orégano, pero esto es al gusto. Lo trituramos un poquito más. Bueno, ahora sí, esto se va al horno. Ya el horno ya está listo. Ahora vamos a subirlo a 375 grados Fahrenheit y vamos a cocinar por alrededor de 15 minutos. Como quiera, ya todo está cocido, ya nada más es para que el quesito se derrita. Después de 15 minutos, nuestras papas con carne molida ya está listo. Miren nada más qué ricura. Dejamos que se dorara un poquito el quesito y miren qué color ha tomado. Se ve súper delicioso y como pudieron ver, es muy fácil. Bueno, vamos a cortarlo. Bueno, yo lo voy a hacer así, pero ustedes lo pueden cortarlo con un cuchillo. Y lo pueden cortar al tamaño que gusten. Vamos a levantar aquí un pedazo para que vean cómo nos quedó. Y miren nada más, qué delicia. ¿A poco no se les antoja? Miren cómo se ve, riquísimo. Quedó jugoso. El quesito de encima está bien doradito. Bueno, ahora es momento de servir. Miren la salsita. Esto se ve delicioso. Bueno, así que es momento de probarlo. Miren cómo nos quedó. Las papitas están bien suavecitas. Eso está delicioso. Miren el quesito. Y esto fue todo por hoy, mi gente. Espero que te haya gustado esta receta y lo pongas en práctica. Y deja tu comentario qué tal te pareció. Muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.